Muy buenas a todos, aquí estás con K mayúscula. Y bueno, gente, estamos ya en un nuevo episodio de esta serie Marvel Luis Superstar Saga. Episodio creo que es el 8. Y bueno, estamos por aquí en la academia, jaja, jiji, jojo, o como demonios se diga, yo ya no me acuerdo. Pero lo dejamos por aquí, en medio de la academia, una academia que era bastante laberíntico, tenía muchos pasillos por donde ir. Y bueno, yo creo que ya estamos cerca de donde estaba la bruja Jiji. Entonces, pues bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Y la verdad es que no sé si va a ir bien el juego o no, porque no he tocado nada, me he puesto a grabar a full, no he calentado el emulador, entonces veremos a ver si esto no va a tirones. A ver, lo primero que veo por aquí es esto que pone código de la Puerta del Sol, y te pone una serie de símbolos como si fueran los Reyes. Yo imagino que será toqueteando los botones estos. Es primero izquierda, es primero tercero, cuarto, primero tercero otra vez, ¿no? Y luego el segundo. Vale. No sé exactamente eso. Lo suyo sería a lo mejor hacer una foto o algo, pero no sé exactamente. ¿Ves? Aquí están los botones. Vale. Vamos a hacer primero es azul, rojo, azul, rojo. Azul, rojo, azul, rojo en la primera fila. Vamos a ir poco a poco. Azul, rojo, azul, rojo. Azul, rojo. Azul, rojo. Pero creo que luego era rojo, 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 azul, algo así. Rojo, 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 azul. Azul, rojo, azul, rojo. Vale. Rojo, 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 azul. Azul, rojo, azul, rojo. Vale, pues creo que lo que hay que hacer es poner el segundo. Que lo que te está diciendo es el primero. Es decir, que este primero es cómo están. Y este es como los tienes que poner. Entonces va a ser rojo, rojo, azul, azul. Vamos a ver si es así o no el puzzle. A ver. Rojo, rojo. Bueno, a ver. A ver. Vale, rojo, rojo, azul. Azul. Vale, rojo, rojo, azul, azul lo tenemos. Vale, segunda fila, ¿cómo es? Rojo, azul, rojo, rojo. Rojo, azul, rojo, rojo. Vale, yo me lo digo porque si eso se me olvida. Rojo, azul. Rojo, rojo. Vale. Y nos queda la última. A ver cómo es. Es rojo, azul, rojo, rojo. Igual que antes. Rojo, azul, rojo, rojo. Vale, pues entonces tocamos aquí. Rojo, azul, rojo y rojo. En teoría ya está, ¿no? En teoría ya está. En teoría está como pone en el otro. Claro, rojo, azul. Ah, no, espera, no. Ahora sí, debería estar. Ah, vale, ya entiendo. Ah, vale. Va, ya entiendo. Que cuando sales, se reinicia. Vale. Vale, entonces es una movida, ¿eh? Entonces es una movida esto, ¿eh? Ahora sí, vale. Ahora sí, vale, perfecto. Tampoco era tan difícil. Si más o menos te acordabas, lo tienes. Vale. Se abre ahí un ojo. Uy, 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 uy. Un rayo ahí láser. Vale, de luz, vale. Vale. Y se abre esa puerta, ojo, eh. Cuidado esa puerta. Vamos a ponernos el super salto, que es el que vamos a necesitar ahora. Y a ver. Pero también hay una puerta debajo. No sé si esto se podrá mover o no. A ver, ¿esto se puede mover? Vale, parece ser que no, vale. A ver. Vamos a ponernos esto por aquí. Uy. Más virus de los de Doctor Mario que hablamos el otro día en directo. Madre mía. A ver. Vale, buena golpeada. Vale, al que hay que golpear es al de... A los de amarillo para que se queden rojos. Vale. Ese está rojo y quedaría el del centro. Vale, joder, que le vayamos a golpear. Vale. Y ahora se quedará azul. Pues nada, estamos como antes. Vale, pues ese ahora es azul y quedaría el de aquí en medio. Que le vamos a golpear ahora. Y se va a quedar azul. Vale, perfecto. Perfecto.
Ah, no, se queda rojo. Hostia. Ay, me la como, chicos, y me la como. Ya digo, prefiero comérmelas ahora y pegarle al del centro directamente y hacerle azul. A ver, martillado con Mario y que se quede azul, tío. Prefiero comerme ese 8 de daño, tío, y cargármelos que... Que no sé, tío, que luego tienes que estar todo el rato no sé qué tal. Vale, pimiento rojo y hierba antídoto. Vale. 66 de experiencia, no es mucha, no es mucha, pero bueno, menos de una piedra, como digo siempre. Y aquí hay uno de cada, ¿eh? Aquí hay uno de cada, ahí hay un rojo, un amarillo y un azul. Madre mía, tú. Vale. Me golpea a todos, pero vamos, como que no importa mucho. Vale, me golpea a ese, se queda ahora amarillo, ¿ok? Ah, mira, pues vamos a golpear a este para que se quede rojo. Bueno, creo que debería haber golpeado al de la derecha. Ah, no, pues menos mal que Luigi es más rápido, porque si no habría tenido que seguir luchando. Vale, vale, hemos tenido suerte ahí que Luigi sea más rápido. Porque ahora los dos, ¿ves? Se mueren y son rojos. Vale, perfecto. Vale. Un regalito. Uy, qué gusto es de verdad que Luigi tenga el objeto equipado este, que los enemigos te dropean más objetos, y la cantidad de champiñones que me estoy farmeando, tú. Me encanta. ¿Le hemos golpeado? Sí, vale, vale, le hemos golpeado. Vale. Vale. Vuelve a ser uno de cada. Vale, lo suyo va a ser, yo que sé, a este. Para que se quede azul. Ahora nos viene este, se va a volver amarillo. ¡Ay! Me la he comido. Siempre me la como, chicos. ¿Ves cómo ahora, tío? Me la vuelvo a comer, tío. Es que soy más malo. Vale, ahora no me la he comido. Vale, y ahora es el rojo. Y con que le peguemos con Luigi lo tenemos. Vale, vale. De verdad, tío, es que estos se engañan, porque como hacen así el pa 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 y tal, de repente pum. Y me la lían, tío, siempre me la lían. Mira, ¿ves? Otro regalito. Otra, ahora están dando muchas hierbas antídoto, pero el otro día en directo nos estaban dando muchos super champiñones, ¿eh? O sea que ni tan mal, o sea, de hecho, ¿cuántos super champiñones tengo? Mira. De hecho tengo 28 y 56, es que me dropearon un montón. Pero un montón. Vale, sigo por aquí por la izquierda. Ay, 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 ay. Punto de guardado, chicos, ya sabéis que se viene, ¿eh? Punto de guardado, ya sabéis que se viene. Yo no quiero decir nada, pero se puede venir un combatillo, ¿eh? Madre mía, madre mía. A ver. Esto es de cero, a ver. Ah, vale, esto es de otra de estos que juegan. Pero este da bloques, no es como el otro que no daba nada. El otro era para practicar, vale. Pues llegamos a 19 el otro día, en directo, así que a ver a cuántos llegamos ahora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va, aquí empieza a ir muy rápido. 17, 18, 19, 20. Nuevo récord. Hemos hecho nuevo récord, 20. ¿Y sigue dando más monedas? Yo creo que ya no, ¿no? ¡Ah, sí! Hostia, pues qué chollo, tú. A ver, pues nada, vamos a... Ah, no tenemos aquí todo el episodio farmeando monedas, ¿os imagináis? Nah, en verdad no creo. Tampoco son tan necesarias, o por lo menos en este punto del juego en el que estamos, no es tan necesario tener muchas monedas para comprar objetos. Luego ya puede ser que sí. Creo que tampoco, porque el otro día yo vi un vídeo de Super Mario & Luigi's Superstar Saga, en el cual, bueno, hablaron del juego y decían que realmente era un RPG muy interesante... Porque no era un RPG en plan el que las características y todas estas cosas fueran muy decisivas, sino que era un RPG en el que lo que era, por así decirlo, decisivo era el que tú supieras, por ejemplo, esquivar los ataques del enemigo y demás. O sea que el nivel y todas esas cosas no importaba tanto como eso, el saber evitar. Y eso tiene toda la razón. A ver, vamos a hacer aquí a Peque Mario. Vale. Y aquí van a pegar un martillazo con Peque Mario. Ok. Se nos abre esa puerta, pero se nos cierra la otra. Claro, y... Ah, digo, ¿cómo cambiamos? Vale, aquí. Cambiamos con Luigi aquí. Vale, 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 vale. Aquí, martillazo con Luigi. Ok. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Yo pensé que nos habíamos quedado los dos encerrados. Uy, 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 uy. Vale. Abrimos aquí. Y de para este experimento consiste en saltar con A y con B para golpear los bloques de movimiento y sumar puntos. Consigue 30 puntos en 25 segundos para que se abra la puerta y poder continuar. Hostias, no será como el otro, ¿verdad?
Vale, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vale. Lo hemos sacado. Si os preguntáis por qué siempre salto con los dos, es porque así no me hago lío con los botones. Y si salto con los dos me es más fácil porque vos saltas los dos, pues ya está. O sea, es que seguro que alguno se preguntará a él, oye, Crustas, ¿y por qué saltas con los dos? No sé qué. Es por el tema de los botones, porque si no me rayo, tío. Mierda, la he cagado. Tenía que seguir con Peque Mario. Vale. Pillamos aquí un super champiñón. Ok. Vale. ¿Y aquí qué hay que hacer? A ver, Luis, yo o no. ¿Y aquí qué hay que hacer? Porque aquí eso está cerrado. Necesitaríamos abrirlo. Hostia, ¿y aquí qué hay que hacer? A ver, un super salto no creo, ¿no? A ver, un momento. ¿Ves? No, no se puede. A ver, super salto. No, ahí no se puede llegar con super salto. Esto me ha parado por no leer lo de antes, tío. Si lo hubiera leído, pues me habría enterado. Pero no lo he leído y por pues, risitas ahora. Ahora risitas. A ver, con Peque, yo me imagino que con Peque Mario habrá que hacer aquí algo. Porque si no, no es normal. Entonces, que no sé, con Peque Mario tendrías que venir aquí. Y con Luigi hacer el cambio y venirte aquí. No. A ver. Ah, espera. Creo que ya lo pillo. Tú te vienes aquí. Y aquí. Ah, amigo. Ah, amigo, ahora sí. Ahora sí lo he pillado. Vale, y abrimos esto. Vale. Ahora sí, vale. Pues nada, nos venimos por aquí con Luigi. Aquí. A ver. Y no sé si habrá que romper con el barril o qué. Uy, qué cosa más rara, ¿no? Hostias. ¿Y para qué quieres tú el barril? ¿Y para qué querías tú el barril? Oye. A ver, voy a salir un momento con Luigi. A ver si respawnea el barril. Vale, sí, respawnea. Vale, creo que esto lo que había que hacer era lo de ponerte debajo con el barril. ¿Os acordáis? A ver, voy a saltar con Mario un momento. Vale. Y ahora nos salimos de aquí. Vale. Con Luigi creo que había que salirse de lo del barril. A ver. Y aquí había que hacer Topo Luigi. Vale. Aquí salías con Luigi. Vale. Te subes. Vale. Ahora sí, ahora sí. Y aquí, pues esto, vale. Ahora sí. Ahora sí, gente, ahora sí. Me ha costado pillarlo porque soy un poquito así como Monger. Pero ya está hecho, ya está hecho. Ya está hecho. Vale. Se nos abre la puerta esa de abajo. Hostia, a ver. Vale, bajarse. Y saltamos, vale. Vámonos por aquí. ¿Y ahora por qué está Luigi delante? Vale, ahí, ahí. Vale, era por eso, vale. Pues vamos a volvernos por donde hemos venido. Aquí hay que utilizar super salto. Vale. Ahora ponernos mejor el martillo. Y nos venimos por aquí abajo. Nos venimos por aquí. Y bajamos aquí. Vale. Ahora, mira, aquí hay más de estos. Vamos a enfrentarnos a ellos. Porque dan buena experiencia. O sea, tampoco dan una maravilla de experiencia, pero dan una experiencia que está decente. Vale. Vamos a golpear a este porque se vuelva amarillo. Y que se mueran los dos. Vale, ahí estamos. Mira, hay un regalito, como siempre. ¿Ves? El tema de los dropeos de objetos, tío, que me puse, está tremendo, tío. O sea, de verdad, que nos dropearon un montón de objetos. Ya no sé por qué no dropean super champiñones. Pero, hostia, cuando los dropearon el otro día, el sábado en directo, qué barbaridad. Ay. Y me lo como. Y me lo como. Pero es que me voy a hacer el ataque que viene siempre desde arriba con bolas de fuego. Y por eso me la comí. Vale, pantalón académico, que ya lo vimos. 73 de experiencia, que no está mal. Y seguimos por la derecha. La anterior es por debajo. Lo que creo que voy a hacer es irme afuera a curar. Un momento, primero enfrento a estos y luego curo.
para ganar un poquito de experiencia. Y así, pues bueno. A ver. ¡Pau! ¡Pau! Mira, otro, ¿ves? Da una barbaridad de objetos. Mira, superfruto. Vale, esto sea lo del salto, ¿no? Que tenía que esperarme. Vale. A último momento, vale. Y a ver si no me voy a acordar. Sí, me acuerdo. Sí, vale. Uno y dos. ¡Pau! Ahí estamos. 54. Uy, estos ya dan un poquito menos, ¿eh? Pero bueno, siguen dando buena experiencia. Vale, y aquí hay otro. Ya no hay tortugas, ya no aprenden tortugas, tío. De esas que vi el otro día que iban con yoyos. Madre mía, esas tortugas me dan unos dolores de cabeza. Mira, super champiñón. ¿Veis lo que os he dicho? Nos daban muchos super champiñones. Vale, saltamos aquí, lo esquivamos. Perfecto. Y aquí con Luigi, pues nada, nos los quitamos también de encima. Vale, pues mira, Mario sube de nivel al 17, lo cual está God. Mira, 3 en ataque, qué barbaridad. Mario es una bestia en ataque, tremendo. Vale, le voy a subir el bigote porque si tenemos suerte lo subimos al 50 al bigote. Vale, sí, de hecho nos hemos dado 5 puntos en bigote, lo cual está bastante bien. Y mira, aquí hay otro, a ver si sube ahora de nivel Luigi. Me gusta mucho la música de los combates, tío, de Mario Luigi por esta saga, está muy chula. Vale, el problema es que no lo matamos de una porque no les he dado con el martillo antes. Así que, pues nada. A ver, vale, este está pegando de cerca, así que no hay que moverse. Vale, ok. Y a ver, ¡pam! ¡Pam! Vale, uno menos, queda el otro. Otro super champi. Y a ver aquí. Vale, 42 les pegamos. Vale, aquí igual no hay que moverse porque nos pega de cerca. Perfecto. Y con Luigi ya nos lo ventilamos, vale, ok. Mira, hay otro objeto. ¿Ves que nos dropean una barbaridad de objetos, tío? Que es tremenda, macho. Es tremenda. O sea, brutal. El objeto ese es tremendo. Vale, Luigi al 18. Luigi sube menos en todo, ¿eh? Luigi es como más nivelado por lo que veo que Mario. Y igual que Mario, le voy a subir el bigote. Para que lo sube al 40 en este caso. Al 42, pues mira, ahí estamos. Me sorprende que Luigi con más nivel tenga peores características. O sea, vamos a ver las estadísticas de Mario y Luigi. Hay que curar porque tienen poca vida. Pero mirad las estadísticas de Mario y Luigi. ¿Dónde se miran? Mira, Mario tiene 55 de vida. Luigi tiene 60. Tiene un poquito más. Mario tiene 54 de tándem, Luigi 61. Vale, un poco más. Pero Mario tiene 85 de ataque, Luigi 77. Luego, Mario tiene 66 de defensa y Luigi 64. Y dijimos que Luigi iba a ser el defensivo. Velocidad tiene Luigi 42, Mario 52. Y bigote tiene un poquito más Luigi. Pero no sé por qué, tío, en plan, tiene un poco de mejor características Mario que Luigi. Y eso que tiene menos nivel. Y no sé si será por los objetos que tengan equipados o qué, pero creo que tampoco son tan decisivos los objetos. Es que es lo que os he dicho, que al final los objetos y las estadísticas y demás en este juego no es tan relevante. A ver, vamos a curar, como digo. Vale, ganamos un poquito de vitalidad y también vamos a guardar, bueno, pues por si acaso, ¿no? Ahora que hemos subido un nivelito para no perder el progreso. Vale, ahí estamos, guardado. Y pues nos volvemos. Vamos a volvernos. Vale, vamos a ir por aquí. Y era por eso, ¿no? Por la izquierda. Y era por aquí debajo. Vale. Uy, más bloques. Aquí hay mucho... Uy, nos están dando cositas. Lo cual no sé yo si será bueno o si será malo, ¿eh? A ver, Mario. Ah, es un bloque Mario, full Mario, no, vale. Es un bloque Mario Luigi, vale. Vale, Mario, Luigi, Mario. Y se acabó. Super champiñón y super champiñón. Madre mía. Y jarabe, va. Aquí se va a venir un combate, tú. Pero como una catedral de grande. Que no estén dando tantas cosas. En teoría es por la izquierda. Pero bueno, aquí hay algo. A ver. Ah, hostia. ¿Qué cojones, tú? ¿Y eso? ¿Y eso? A ver. Vale, pero esto es una cinemática. No me puedo mover. Pues bueno, pues habrá que seguir por aquí, por la izquierda, ¿no? A ver, hay que un bloque que se mueve. Vale, podemos venir por aquí. Hay un punto de guardado. Aquí podemos hacer super salto, ¿no? Sí, pero no llegamos.
¿Qué cojones? ¿Dónde he caído tú? A ver, a ver, a ver. Siempre que hay uno de estos, tú. Joder, macho, y encima me lo como, tío, de verdad. Siempre son problemas, tío. De verdad, siempre me los como todos, tío. A ver. Vale, venga, a tu casa, crack. Mastodonte, fiera, titán. ¿Dónde ibas? Vale, vamos a cargarnos a este para que se vuelva rojo. Vale. Vale. Guay, guay. Y ahora queda el otro. Mira, hay un. Iba a decir un super chapi, vale, hay una hierba. Vale, va a hacer eso. Tío, este me toca las narices que flipas, tío. Ese es un pesado. Me toca las narices que flipas, tío. Porque nunca sé por dónde viene ni qué ataque me va a hacer, tío. Me toca las narices, tú. Vale. A ver. Salto por aquí, salto por acá. Y nos dan un pantalón académico. Joder, tengo pantalones de esos por un tubo, tío. Vale. Un poquito más de experiencia, que no viene mal nunca. Uno de estos. ¿Le hemos dado? No. Anda a Luigi. Lo de siempre. Vale, entonces. No sé si nos hemos equivocado de camino, ¿eh? Porque por arriba había un librito de guardado. No sé si nos habríamos equivocado de camino y era por arriba. Y por tonto y por querer explorar de más, pues ahora ya hemos ido por un camino erróneo. A ver. Vamos a golpearle a este y nos lo cargamos. Vale, perfecto. Y ahora con Mario. A ver si con Mario recuperamos un poquito de vida. Porque a Mario le han tocado antes. Y no estaría mal que recuperara un poquito de vida. Vale. Vale, bien esquivado. Vale. Uno y dos. Vale. Eso lo recupera Luigi, tío. Mario no, que recupere Mario vida. Vale, pues un poquito más de experiencia por aquí. Y seguimos por aquí para Bingo. Vale, aquí hay. Para golpear con el martillo. Vale, ahora ya hay un barril, ojo, eh. Ojo, por aquí no podemos avanzar. Aquí hay un virus. A este sí le hemos golpeado. A este sí. Y. Buah. Vamos a golpear a este porque se vuelve azul. Vale. Vale, caen los virus. Y ahora me queda el otro, tío. Que sus notas. Vale, un pimiento verde. Vale, a ver si con Luigi. Vale, con Luigi ya nos lo cargamos. Perfecto. Y mira, 78 de experiencia. Vale. Pues nada, seguimos avanzando por aquí por la cuesta esta. Ah, amigo, vale. Y este es el punto de guardado. Vale. Entonces hemos ido bien. Entonces hemos ido bien. Vale. Me callo porque hemos ido bien. Me callo. Vale. Vale, pues avanzamos por aquí abajo. Volvemos por aquí. Y ahora hay que pillar. Hay que hacer el topo Luigi. El topito. Venirnos por aquí. Subirse. Ah, no, perdón. Subirnos. Ah, no, no nos subimos a ningún lado. Yo pensaba que sí. ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado, tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué narices? Pero es que no podemos hacer nada, ¿no? Vale, se lo devolvemos ahí. Y golpea, pero ¿ves? No, no podemos en plan movernos a ningún lado. Ni puedo elegir otra posición ni nada. Vale, hay que hacer algo con esta estatua, lo que no sé es el qué. A ver. Vale, a ver, vamos a ver si a la estatua se la puede hacer algo. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta, ¿no? A ver. No parece. No parece. Con Topo Luigi igual no podemos mover a la estatua. No, vale. Hostia, qué cosa más rara lo de la estatua esta, ¿eh? A ver. A ver, vale, tenemos. No, no quería ponerme ahí. A ver, vamos a dar el Topo Luigi. Y lo tenemos aquí. Lo que digo, luego no puedo en plan aquí tocar ningún botón ni nada. ¿Ves? Aquí no puedo tocar ningún botón ni nada. Y tampoco me puedo subir. Esa es la cosa. Vale, lo que voy a intentar un momento es aquí
Golpear con el martillo. Nada, vacío. Vacío. Interesante. Nada. ¿Ves? Vale. No entiendo qué hay que hacer muy bien, la verdad. No entiendo qué hay que hacer muy bien, la verdad. A ver, voy a volverme por aquí. A ver si hay algo. A ver, aquí está la cuesta, el punto de guardado. Por donde hemos venido. Esto lo hemos activado. Por aquí no podemos ir. Está bloqueado. Por aquí... Bueno, por aquí no hemos probado a ir. A ver, hay que hacer super salto un momento. A ver, por aquí nada. Vale, por aquí no podemos ir. Así que tendremos que ir dando la vuelta otra vez donde el punto de guardado e intentar ir por el otro lado, que es donde está el bloque ese. El bloque ese de interrogación. De exclamación, perdón. Vale. Vale, lo que no sé es si podremos llegar con esto. Vale, sí, sí llegamos, sí llegamos, vale. Vale, entonces ahora hay que venirse aquí. Ah, amigo. Vale, aquí pegamos un martillazo. Vale, y por ahí se puede ir con Peque Mario. Vale, 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 vale. Vale, y por aquí también se puede venir. Y por aquí, bueno, también se puede ir, ¿no? Con un super salto. Ah, pues no. Bueno, aquí hay que ir con Peque Mario. Vale. Golpea ahí Luigi y Peque Mario que se vaya de aventuras. ¡Hala! Hay un laberinto, qué guay. A ver. Vale. Por aquí no se puede. Por aquí... Por aquí sí. Vale. Por aquí. Por aquí yo creo que... Ah, no, pues sí, mira. Y por aquí. Vale. Se bajan todos los bloques esos rosas enfadados o tristes. Y algo más tiene que pasar. Vale, 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 vale. Ahora sí, que hay dos barriles. Que hay dos barriles, vale. Bueno, volvemos por aquí. Vale, vale, vale. Y vámonos, Luigi. Vale, pues aquí hay que hacer super salto, hay que tirar de super salto. Vale, 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 vale. Ahora sí, gente, ahora sí. Es que hemos visto lo del... Lo que ese, digo, no sé si se podrá llegar. Pues sí, se puede, sí, vale. No sé ahora si se podrá, ¿no? ¿Ves? Ahora la liamos. Vale, pues vamos a poner super salto otra vez. Y vale. Y seguimos para bingo. Vale, por aquí venimos. Por aquí. Y ahora bajamos. Y volvemos a la zona. Vale, pues hay que usar Topo Luigi. Con este. Imagino yo. Vale, y a ver ahora. Vale, ahora sí, gente, ahora sí, ahora sí. Y se abre eso. Vale, 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 vale. La pinciña. Vale. Y la pinza se lleva el barril con Luigi. Sí, hombre, tú. Sí, hombre, vale, hostia. Eso está chulo, ¿eh? Vale, gente, pues me da a mí que lo vamos a dejar por aquí. Ya llevamos casi media hora, llevamos 28 minutillos. Así que, bueno, mejor dejarlo por aquí que avanzar un poquillo más y dejarlo en un punto random. Así que nada, por mi parte, gente, espero que os haya gustado este episodio, que os haya entretenido y divertido, como digo siempre. Y ya nos vemos en el próximo vídeo de mi canal. Así que... ¡Adiós!